Bienvenidos a Paramount Miami World Center, unidad 5201, penthouse en el piso 52. Este penthouse tiene más de 380 metros bajo aire y una terraza de 180 metros. O sea, es el más exclusivo en todo el edificio. Tenemos 4 habitaciones más un den y 5 baños completo. Estamos listados en $5,200,000. Cocina, primero, neveras de vinos, Sub-Zeros, neveras, congeladores. Tenemos todo lo mejor en lujo, los acabados de cuarzo. Tenemos unos lindos electrodomésticos de Wolf, todos incorporados en los gabinetes. Un espectacular realmente esta cocina. Esta propiedad fue decorada por la decoradora famosa aquí de Miami, Adriana Hoyos. Tiene su salón en el Miami Design District y la seleccionaron, comisionaron para que cada pieza fue seleccionada por ella. La sala, hermosa, aquí te das cuenta, una gran sala. Me encanta esta pieza de la pared con un espejo, con iluminación trasera. También una pieza de un mármol contra la pared y después detrás una buena madera. Un buen salón para disfrutar, un área formal. Y aquí tienes otra mini sala donde tienes un buen televisor y se quiere sentar y ver las noticias, ver un evento. Tienes todo, dos salas realmente en esta área. Muy bien decorado, las decoraciones me encantan. Los colores son muy neutrales, muy orgánicos los colores. Y muchos de sus muebles son diseñados, arquitecta, por la misma Adriana Hoyos. O sea, muchos de los acabados de los muebles. Seguimos aquí hacia la área del comedor, donde vas a tener un buen comedor disfrutando de las vistas. Lo que nos espera ahora es algo muy especial. Ahorita se los muestro con más detalle. La terraza. Les dije, 4 habitaciones, 5 baños en 380 metros bajo aire. Habitación principal. No hay más que decir que uno despertar y ver esto. Pueden ver estas vistas y antes de que salgamos a la terraza, van a poder ver un pequeño resumen de lo que nos espera apenas salgamos. Pero miren la vista desde tu habitación principal. Realmente el amanecer, el atardecer, la noche aquí es una vista completa, panorámica. Tienes tus buenos closets, muy buenos closets. Y tienes tus buenos y tu buen baño principal. Tu baño, sigues disfrutando de las vistas. Mira este baño, qué hermoso, baño de él, baño de ella, muy buena ducha. Y aquí ves la parte oeste de Miami, toda la ciudad, hasta donde te alcance la vista. Del otro lado de la sala y el cuarto principal están las otras 3 habitaciones. Antes de llegar a una de las habitaciones tenemos nuestra área de lavandería y aquí van a ver unas lindas habitaciones. Todas son suites completos con baños y closets incorporados en cada uno. Y al final tenemos una área que es un den, o sea, tenemos una habitación, otra segunda habitación y aquí tenemos un den. Este es muy interesante porque para la persona que de pronto quisiera tener una quinta habitación, podría cerrar esto acá, ponerle una puerta y tendría un baño y un closet completo desde esta área. Pero en este momento está utilizado como 4 habitaciones más den y en este den tenemos un buen salón de televisión, un buen cine área, o sea, perfecto para poder tener tus buenas películas acá. Y continuando tenemos 1, 2 y 3 habitaciones full con baños y closets en cada uno. Ahora lo más espectacular. Este penthouse tiene 180 metros de terraza. O sea, en pies
Son 2.000 pies de terraza, 180 metros. Y aquí estamos encima del edificio de Paramount Miami World Center. Mira las vistas y el ambiente que trae esta terraza. Tienes área para comer, comedor, buena sala y tienes mucho más espacio para decorar lo que tú quieras. Pero de aquí estamos encima del mundo, viendo las vistas hacia la playa de Miami Beach, South Beach, el puerto. Tenés todas las áreas de la bahía y toda la ciudad detrás de nosotros. De noche, los edificios todos se iluminan. Downtown Miami está totalmente iluminado. Tenés todo para disfrutar. Aquí puedes tener hasta un juego de fútbol. Lo que quieras tienes aquí en esta terraza. Esto es muy particular, una de las pocas unidades en todo Paramount que tiene estas vistas y tiene toda esta terraza. Síganme para que miren estas vistas tan impresionantes. Aquí estamos pasando por Downtown Miami. Y al final empezamos a ver lo que es Brickell. Ahora, esta terraza continúa, esta terraza es inmensa. Tienes un lado, tienes todas las vistas hacia el este, hacia las playas, hacia el mar, y continúas yendo hacia este lado, donde vas a ver toda la ciudad. Y aquí se abre esta terraza. Ya te puedes imaginar un evento, puedes invitar la mayor cantidad de amigos que quieras, porque vas a tener más que suficiente espacio para tener un evento, tener las comidas, tener una buena reunión. Y puedes decorar esto con sombrillas, con todo tipo de muebles, porque aquí lo que tienes es espacio. 180 metros de terraza y en el interior 280 metros. Realmente tienes la mejor unidad en uno de los edificios más icónicos del todo el sur de la Florida. Miami World Center es un edificio ya icónico. Es conocido porque está sembrando un proyecto de uso mixto, un multipropósito en todo el centro del downtown de Miami. Este edificio lo conoce todo el mundo por la cantidad de amenidades. O sea, hoy estamos visitando un penthouse que es el más lindo en el edificio, con los 4.000 pies, casi 380 metros en interior y 180 metros de terraza. Las mejores vistas. Pero lo que vamos a ver ahora es algo que no se encuentra hasta en los mejores hoteles del mundo. Las amenidades. Vamos a ver gimnasios, rings de boxeo, piscinas, toda cantidad de simuladores de golf, yoga, estudios, hasta una discoteca para tener tu propio evento, tu matrimonio, tu cumpleaños o simplemente una fiesta de familia. Lo que van a ver hoy es lo más exclusivo en todo el sur de la Florida. Vamos a ver esto. El salón conservatorio, conservatory room. Aquí tenemos un área para uno venir, relajarse, unos jardines verticales en las paredes, un buen árbol en todo el centro para darle a un estilo de relajamiento y venir y tomarse su café, reunirse con sus amigos, familia o trabajar en tu computadora. Conservatory room, muy lindo. ¿Y a quién no le gusta una buena rumba, una buena fiesta? Pues estamos entrando al jam room, donde no tienes que irte de tu edificio para disfrutar de un buen evento, así sea un cumpleaños, un matrimonio. Tienes todas tus facilidades acá, un evento grande para baile, tienes pantallas, equipos de sonido, surround sound. Aquí puedes contratar el mejor DJ, puedes hacer el mejor fiestón y no te tienes que ir de tu edificio. Síganme para que vean qué pantalla, qué televisión, los juegos. Ahora los amantes al fútbol, fútbol americano, todo lo que quieran tener lo pueden tener aquí a su facilidad. Y para un evento bien bueno y que contraten un buen DJ, mira, este edificio hasta ofrece un estudio para grabaciones. O sea, ¿quieres hacer tus canciones privadas? Pues mire, les muestro. Y aquí en el club room tenemos varios usos. Tenemos un barcito donde hay televisores para ver eventos y puede uno servirse los tragos. Tienes la mesa de billar para jugar tu buen juego de billar pool. Tienes un shuffleboard
Este es un juego bien interesante donde uno tira las bolas y llegan hasta el final. Es un juego bien interesante. Al final tenemos un simulador de golf. Para los amantes al golf, pueden practicar su swing de golf. Ahora se los vamos a mostrar. Y también tenemos detrás de nosotros unos lounge, que es una área más de televisores y de salita. Aquí está el simulador de golf. Para los que les guste, no está en este momento operando, no lo pude poner a operar, pero aquí practicas tu swing. Four. Le pegué a una persona, pero de todas maneras, para el próximo ganador del Masters, aquí puede practicar desde su propia casa, no tiene que salir a ningún lado para practicar su swing de golf. Y aquí estamos entrando al Marketplace, que es la tiendita donde todos los residentes tienen acceso a todas las comidas, snacks, refrescos. La mitad de la noche uno tiene hambre y no tiene que salir de su casa. Puede entrar y escoger de muchas cositas que pueden usar para, pueden comprar. Lo interesante es que esto es un sistema de total confianza. O sea que entran aquí su unidad, sacan lo que quieran comer, lo ponen por el scan, ponen su dedo y ahí está tu sistema y tu tarjeta de crédito automatizado para que te lo cobren directo y no tengas más nada que hacer. Muy buena idea esta. Aquí entrando a la sala de juego de los niños, el Children's Playroom, donde puedes venir tus niños, todas las personas que tengan sus hijos pequeños, sus propias niñeras o si quieren contratar, también el edificio ofrece un sistema de niñeras donde usted por un costo pequeño puede contratar y pueden estar aquí las cámaras, todo bajo vigilación y tienes todo para que tus niños puedan pasar un buen rato acá en el Children's Playroom. Paramount está situado a todo el frente del FTX Arena, donde juegan los Miami Heat. O sea, al aficionado del básquetbol, pueden jugar su juego de básquet en Paramount y pueden seguir jugando racquetbol, squash en sus canchas de racquet y también un área de aeróbicas para poder hacer tus clases de aeróbicas. O sea, tienes todo en Paramount. Continuamos con las amenidades. Lo mejor estilo de vida. Ahora el gimnasio. De verdad que el gimnasio de Paramount es para mí uno de los espectáculos más grandes de todos los edificios en el sur de la Florida. ¿Ustedes se imaginan tener su propio ring de boxeo en su propio edificio? O sea, si tienes rabia puedes venir y pelear contra el que quieras. Tienes aquí todo el gimnasio, todo lo que sean las pesas, todas las áreas espectaculares para ustedes poder hacer todos tus entrenamientos de gimnasia, workout, pero el gimnasio, un ring de boxeo en tu propio edificio, eso es único. En Paramount puedes venir y practicar tu boxeo. O sea que, listos para pelear. Después de esa buena pelea en el gimnasio, en el boxing ring, qué bueno venir y tomarse unas buenas relajaciones, unas buenas estiradas en el yoga studio. O sea que me estiro, relajo los músculos y si quiero después una buena meditación para terminar mi día y relajarme. Ahora continuando con todas las amenidades, ya vimos mucho de lo que está dentro del edificio, ahora vemos todas las amenidades en el exterior. A los aficionados del tenis, tenemos tus canchas de tenis aquí para poder jugar, practicar tus juegos, invitar a tus amigos y disfrutar de un buen partido de tenis. Cancha de fútbol, donde vas a ver que en este momento está en el nivel del piso, o sea, en el ground level, pero eso, imagínatelo, 7 niveles de altura al mismo nivel de la piscina. Pegado a la cancha de fútbol, vas a ver que hay un parquecito para las mascotas. O sea que si tienes tus mascotas, puedes venir ahí, correr, están descansando, sacando de sus, haciendo sus ejercicios. O sea que la cancha de fútbol va a subir en un futuro donde hacen un parqueadero que es de 7 niveles, va a conectarse al nivel de la piscina. La piscina es un resort, ahora vamos a verla. Son 3 piscinas distintas con cabañas, jacuzzi, todo el ambiente. Ahora estamos viendo las amenidades en el exterior, en Paramount, lo han pensado en todo.
llegamos a la joya de este edificio, la área de la piscina. No hay comparable, yo creo que en todo el sur de la Florida. Aquí hay tres piscinas inmensas, con cabañas, con asaderos, con área de juegos para niños. O sea, lo que ven aquí no lo ven en los mejores hoteles del todo el sur de la Florida. Tienen ayuda para hacer para las toallas, ayuda de personal, tienen cabañas, sombrillas, de todo para disfrutar un buen día de piscina en Paramount. Lo tienen todo, no les sobró nada, no les faltó nada. En el piso 55 tenemos el Owner's Lounge. En el Owner's Lounge tenemos una área inmensa, un bar, tenemos salitas, pero miren las vistas que se ven desde acá, es una cosa de locos. Aquí se alcanza a ver hasta al aeropuerto de Miami, Miami International Airport y el famoso estadio de béisbol de los Miami Marlins. O sea, puedes venir aquí en el piso 55 y estar encima y ver toda la ciudad y disfrutar de este salón para los dueños, eventos, lo que quieras hacer en el Owner's Lounge en Paramount. Y aquí en el último piso, encima del edificio, está la piscina del pool, del pool deck, y arriba donde puedes disfrutar otra piscina. O sea, siempre vas a tener sol acá y disfrutar de todas las vistas de Miami. Aquí me puse la gorra de Paramount porque de verdad soy fanático número uno del estilo de vida que ofrece este edificio. Las gafas porque el sol de Miami, pero aquí lo disfrutas todo. Disfruten con nosotros estas vistas desde el último piso en Paramount. Piscina y vistas para disfrutar. Espero que hayan disfrutado de esta tour, de esta lujosa propiedad 5201 en el Paramount Miami World Center. Dándole las gracias a Mónica Sarmiento, the RS Team con One Sotheby's International Realty, por darnos la oportunidad de visitar su propiedad. También, para que puedan ver más tours en el futuro, suscríbanse al canal de YouTube y ahí pueden seguir viendo otras futuras propiedades que vamos a visitar. Y también pueden hacer sus comentarios en el botón. Vamos a responder lo más pronto posible a todos los comentarios que podamos nosotros escuchar para que podamos tener en mente para las próximas propiedades. Gracias por visitarnos y nos vemos en la próxima tour.